Yo sé que ha habido cierta polémica, quizás por cuestiones estéticas o porque no se ha entendido bien. En todo caso, la agenda todavía no está distribuida y esta tarde la comisión de intercentros, que es realmente quien ha diseñado la agenda, porque es verdad que el ayuntamiento participa, colabora y colabora sobre todo económicamente porque y además es colabora con el proyecto Intercentro, porque es que formamos parte de ese proyecto. Pero todos los años se nombra una comisión que es la encargada del diseño de la agenda. Entonces esta tarde vamos a tener una reunión con la comisión y con otros directores de los centros educativos. Y bueno, pues lo vamos a valorar, pero desde luego puedo decir una cosa, nos ha sorprendido la polémica porque el único objetivo que tenía esa portada era hacer un homenaje a la exposición permanente en nuestra escuela y al trabajo de la Asociación Amigos de la Escuela, que han estado ahí detrás currando mucho, ¿no? Esa era la única intención de esa portada, pero bueno, como para gustos colores, pues valoraremos esta tarde a ver qué sucede. Sí, sí. Con la portada.